Las cuatro personas que fueron detenidas en chiclana el pasado jueves tras un espectacular despliegue policial estaban relacionadas con el robo de unos 300 kilos de droga fundamentalmente cocaína que se registró en octubre de 2012. como recordarán todo tuvo lugar en el depósito oficial de Cádiz donde la subdelegación del gobierno guarda los alijos incautados en las operaciones contra el narcotráfico que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. De esas cuatro personas detenidas en Chiclana, tres han sido enviadas a prisión de forma provisional y una mujer ha quedado en libertad condicional con cargos. Según los escasos detalles que han trascendido, lo que les delató fue el alto nivel de vida que disfrutaban y del que no tuvieron ningún problema en evidenciar. Eso fue lo que a los investigadores les levantó las suficientes sospechas como para enfocar el rastreo de la droga entre estas personas. Cabe recordar que fue el pasado 1 de octubre de 2012 cuando trascendió este robo en el depósito oficial de Cádiz, donde la subdelegación del gobierno guarda los alijos incautados en las operaciones contra el narcotráfico que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La operación se encuentra aún abierta.